Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al cuarto módulo de este ciclo de capacitaciones generales para pymes verdes. Mi nombre es Mercedes Menga, yo soy del equipo del Ministerio de Desarrollo Productivo y bueno, les recuerdo que este ciclo se está enmarcando en lo que es el Plan de Desarrollo Productivo Verde de este ministerio, que tiene como objetivo promover la mayor eficiencia de recursos y energía, incentivar la inserción en actividades productivas de la economía verde, fomentar la implementación de procesos productivos circulares, el ecodiseño y favorecer la adecuación ambiental de las pymes. Si quieren conocer todas las medidas para el desarrollo productivo verde, pueden entrar al link que les vamos a estar dejando en el chat. Y bueno, como ya saben, este ciclo consta de 6 módulos generales, donde ya hemos visto exposiciones de oradores expertos en ecoinnovación, en ecodiseño, en economía circular. Y si se los perdieron, van a poder encontrar las grabaciones también en el link que vamos a estar pasando en el chat. Además, hoy vamos a estar escuchando expertos en sistemas de gestión y las próximas semanas vamos a trabajar en lo que es ecoeficiencia y en indicadores sostenibles, entre otros temas. Y continúan también las capacitaciones en sectores específicos. La semana pasada fue sobre alimentos y bebidas y la próxima va a ser dedicada a lo que es ecodiseño en el sector textil. Y por último, vamos a cerrar con ciclo de vida del plástico y construcción sostenible en las industrias. El ciclo del módulo de hoy va a ser sobre ecogestión. Van a estar presentando Francisco de Cono, Cristian Vázquez, Laura Andersen Puchuri y Jorge Cabrera. Y bueno, van a comentarnos sobre una breve introducción a lo que son los sistemas de gestión, las certificaciones, los convenios y estándares internacionales. Y vamos a ver el caso de dos pymes que trabajan en la eficiencia productiva y energética y en lo que es reducción de desperdicios, recupero de materiales, para ver cómo vos también podés aplicar la gestión sostenible en tu pyme. Así que les pedimos que luego de las exposiciones vayan dejando todas sus preguntas dentro del chat. Y vamos a estar dando un espacio para que los oradores puedan responderlas cuando finalicen sus presentaciones. En este primer bloque va a comenzar exponiendo Francisco de Cono. Francisco es especialista en higiene y seguridad en el trabajo y es ingeniero químico. Tiene experiencia profesional en distintas posiciones de responsabilidad técnica y gerencial en empresas de diversos rubros. Y es consultor independiente con larga carrera docente en la UBA, en la UTN, así como en el posgrado de UCA, UBA e ITBA. Además, es profesor y director adjunto de la maestría y de la especialización en gestión ambiental de ITBA. Y bueno, Francisco, te paso la palabra para que puedas comenzar tu exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Voy a intentar compartir pantalla. ¿Ustedes están viendo o no? No, aún no. Me parece que... ¿Me están escuchando? Sí, Francisco, se escucha. Ah, Sí. porque no estoy pudiendo ver el... A ver, ahí la comparto en 2 minutitos. Espérate un poquito. Si querés y me vas pidiendo que pase. No, no, porque me parece que yo no te mandé la... Ahí la tengo, pero no está compartiendo. A ver. No me está apareciendo el... Espérate. Ahí está.
Si querés, Francisco, mientras resolvés los problemas técnicos, compartimos un poquitito las herramientas que tenemos desde el Ministerio de Desarrollo Productivo. Ahí les comparto yo pantalla, dos minutitos mientras él va presentando. Básicamente comentarles que tenemos disponibles desde la CEPYME dos herramientas que pueden utilizar todas las pymes, son crédito fiscal para la capacitación. Esto se trata de reintegro del 35 al 100% a través de la emisión de un certificado electrónico que pueden usar para cancelar impuestos nacionales y que además son transferibles, o sea que los pueden pasar a otro CUIT y se pueden realizar capacitaciones en todos los temas que pueden leer ahí, desarrollo sostenible, codiseño, todo lo que tiene que ver con reciclado, eficiencia energética, cadenas de suministro. Y además tenemos disponible PAC, que es el Programa de Apoyo a la Competitividad, que se trata de aportes no reembolsables de hasta 1,5 millones de pesos para financiar hasta el 80% de asistencias técnicas de profesionales, que pueden usar para un poco la temática de hoy, de implementar todo lo que tiene que ver con sistemas de gestión ambiental, sistemas de gestión de la energía, pero también todo lo que son optimizaciones en producción, productos, comercialización, generación de planes de adecuación ambiental para las emisiones de efluentes, residuos y demás. Así que nada, tienen disponibles esas herramientas. PAC está abierto hasta el 31 de diciembre y además está ya en marcha el Centro de Ayuda PYME, que es una plataforma que facilita el acceso de todas las pymes a las herramientas que tenemos disponibles, así que pueden comunicarse para hacer cualquier consulta o chatear con asesores en el link que vamos a estar dejando en el chat y hay un centro de rotativo para que puedan comunicarse y consultar. Así que, bueno, ahí no sé, Francisco, cómo venís con la presentación. Ahí, Francisco, te comparto yo la pantalla y bueno, vas diciendo y la paso cuando vos me digas. Ok. Lamentablemente, bueno, yo simplemente quería recordarles, ya lo dijo Mercedes, pero quería recordarles que este módulo de cogestión y lo que vamos a ver de sistema de gestión está relacionado con los módulos anteriores y con los que vienen. O sea, en sí mismo es una herramienta que está asociado con los distintos módulos. La que sigue, por favor. Entonces, la pregunta es, ¿qué es un sistema de gestión? Es una herramienta metodológica y funcional que nos permite coordinar, priorizar, armonizar personas y recursos de muy diverso tipo y lo hace de una manera sistemática, planificada y documentada, teniendo en cuenta dos cosas importantes, que es el entorno y las circunstancias de una organización determinada. Busca alcanzar objetivos, tanto de corto como de largo plazo, y esos objetivos siempre están asociados a beneficios. Fíjense que estoy usando la palabra beneficios y no ganancias, por cuanto ganancias está más asociado a un concepto económico, financiero, y beneficios es un concepto más amplio que el de ganancia, que está incluido, por supuesto.
Esta herramienta tiene un fundamento, un carácter eminentemente práctico y se refiere a temáticas y a, que enfocan aspectos muy distintos, muy diferentes. Ya cuando mi colega vea la próxima presentación van a ver ustedes la cantidad, la variedad de temáticas que es posible usar con esta herramienta. Y otro tema muy importante que tiene que considera esta herramienta de sistema de gestión es que debe satisfacer las expectativas de las partes interesadas identificadas para cada caso. Este tema de las partes interesadas es un tema fundamental que siempre ha sido importante, pero ha ido creciendo cada vez más en la consideración de la sociedad a medida que transcurre, sobre todo en nuestros días. La próxima, por favor. Entonces, yo dije que debía ser formal. ¿Por qué tiene que ser formal un sistema de gestión? Si volviésemos al papel, debería tener procedimientos e indicaciones escritas. Porque la única forma en que una organización realmente puede aprender es que las experiencias, sobre todo las malas experiencias, deben quedar registradas, deben quedar impactadas en lo que son los procedimientos operativos de una organización. Es casi imposible que dos personas que hacen la misma tarea la hagan de la misma forma si ambas no siguen un procedimiento preacordado. Por supuesto, los procedimientos van incorporando las mejores prácticas y las enseñanzas, y de esa manera lo que aprende es la organización. De otra forma, aprende solamente la persona, lo cual está bien, pero es muy difícil, sobre todo en una organización de 3 o 4 o 5 personas, que se expanda esa forma de hacer las cosas que se nutre de la experiencia. Y debe ser formal también porque tiene que generar registros de esa evolución, así como el cumplimiento de diversos requerimientos y expectativas por parte de la organización y sus diversos componentes. ¿Qué me permite hacer el sistema de gestión? Y básicamente definir la política y los objetivos de la temática a la que se refiere el sistema de gestión específico que estamos hablando. Y además, es la herramienta, es la base para generar programas que permitan cumplir esos objetivos. Todos ellos se refieren a la temática específica del sistema de gestión que estamos tratando. La próxima, por favor. ¿Cuáles son los componentes de un sistema de gestión? Por un lado, tenemos la propia estructura de la organización, la planificación de sus actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procesos y los recursos de todo tipo. Dentro de los recursos, obviamente, figura el capital humano, los recursos de infraestructura, los recursos operativos, de procesos, y también los recursos temporales, porque esto tiene que tener en cuenta su desarrollo en un marco temporal determinado. ¿Y cómo sabemos si un sistema de gestión es o no útil? Bueno, primero, si es adecuado al tamaño y recursos disponibles de una organización. Este es un tema fundamental. Entonces, la organización tiene que tener el tamaño y el recurso para incorporar ese sistema de gestión determinado. Y eso varía de acuerdo a la organización de que se trate. El otro tema que es importante es que el sistema de gestión debe acompañar el crecimiento de la organización. Se tiene que ser lo suficientemente flexible para que acompañe a la organización en su crecimiento. Entonces, si yo mejorase, o si mejoramos entre todos la pregunta realizada inicialmente, diciendo qué es un sistema de gestión
y dijera que es un sistema de gestión formal y sistemático, si ustedes me permiten, yo voy a leer directamente lo que aparece en pantalla. Un sistema de gestión formal y sistemático es un conjunto de elementos de cualquier nivel de complejidad integrado por personas, recursos, políticas y procedimientos cuyos componentes interactúan en forma organizada para lograr y mantener un resultado especificado concordante con las estrategias de la organización, relacionado con un beneficio y satisfaciendo las expectativas de todas las partes interesadas. En negrita, creo que hay algunas palabras que son importantes, o todas son importantes, pero algunas son esenciales para comprender lo que significa un sistema de gestión formal y sistemático. Es un conjunto que tiene diversos grados de complejidad. Está integrado por personas, recursos, políticas y procedimientos, y tienen que interactuar en forma organizada. O sea que por un lado está la estructura y por otro lado tiene una funcionalidad interna. Y siempre buscando un resultado predeterminado, que tiene que estar de acuerdo con las estrategias de la organización más globales, asociadas a un beneficio y satisfaciendo las expectativas de todas las partes interesadas. Obviamente, las partes interesadas esenciales de cada caso que se determinan en cada caso en particular. La próxima, por favor. ¿Quiénes son las partes interesadas? Van a escuchar a veces en idioma inglés la palabra stakeholders, o a veces también se los llama actores sociales. Vamos a tomar la norma ISO 9001, versión 2015, define la parte interesada como una persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada por las decisiones o actividades que realiza la organización que se analiza. Acá hay dos cosas importantes. O sea, por un lado hay hechos comprobables y también realidades que son en realidad construcciones sociales. O sea, la visión que una parte interesada puede tener del mismo actividad o del mismo hecho, del mismo evento, puede cambiar, porque la percepción no es la misma. Entonces, cuando hablamos de la realidad, en realidad estamos hablando de nuestra realidad o de la que es mayormente aceptada, pero no implica que todo el mundo tenga la misma visión sobre esa realidad. Por eso la norma habla de hechos comprobables y de la percepción. ¿Y quiénes son estas partes interesadas? Bueno, son personas o grupos de personas que pueden estar directa o indirectamente afectadas por un proyecto o una actividad, o también que puedan tener intereses en el mismo o la capacidad para influir en sus resultados. La lista a lo largo de los años se ha ido incrementando y actualmente es larga. O sea, incluye comunidades, autoridades, autoridades políticas, líderes religiosos, organizaciones de la sociedad civil, grupos con intereses especiales, obviamente los medios de comunicación, los círculos académicos y los clásicos. Los empleados, los contratistas, los directores, los accionistas, los proveedores, los clientes directos. La próxima, por favor. Tratando de hacer un esquema muy sencillo, y si yo considero las partes interesadas alrededor de un determinado establecimiento, los más cercanos son los inmediatos: empleados y contratistas, clientes, proveedores, accionistas, la dirección. Si yo salgo un poquitito de ese del entorno del establecimiento, me encuentro, por un lado, las autoridades de distintas jurisdicciones, tanto desde el punto de vista legal como reglamentario. Hay algunas actividades que tienen órganos o autoridades reglamentarias importantes. Y, por supuesto, la comunidad. En principio, acá estamos hablando de la comunidad más cercana. Pero si nos alejamos un poquito más, miramos con una mirada un poquito más abarcativa,
también comprende a la sociedad en general. Como dije, también se utiliza la palabra o la denominación de actores sociales. La próxima, por favor. Ahora, cuando hablamos de sustentabilidad, ¿para qué sirve en este contexto un sistema de gestión? En un contexto actual que nos presenta requisitos normativos y reglamentarios cada vez más exigentes, que existen desarrollos de políticas económicas y financieras y otras medidas globales que están orientados a fomentar el enfoque sustentable de todas las actividades. Y si a eso le agregamos un aumento de la preocupación expresada por las partes interesadas por temas socioambientales, incluido el desarrollo sostenible, el sistema de gestión nos sirve para alcanzar y demostrar un sólido desempeño sustentable mediante el control de los impactos de las actividades, productos y servicios sobre el entorno, acorde con sus políticas y objetivos de sustentabilidad. Esto es un camino, el lograr es la meta de la sustentabilidad. Lo que estoy presentando en la figura que presenta es uno de los modelos, tal vez uno de los más difundidos, de la sustentabilidad, con sus tres áreas o sus tres columnas: económica, social y ambiental. Pero no es el único modelo, pero sí es tal vez el más clásico, el más conocido. Uno más, por favor. Vamos a tomar entonces el ejemplo ambiental de una determinada organización. Permítanme que pensemos en una organización como esos dos rectángulos con dos partes. La parte superior representa la parte de gestión de esa organización y la parte inferior, la parte física, donde se llevan a cabo las operaciones físicas. Ambas partes tienen entradas y salidas. En el caso de la inferior, o sea, las operaciones físicas, tiene una entrada de materias primas y servicios, tiene una salida de productos y servicios, y también están esos residuos y pérdidas que establecen el balance entre entrada y salida. En forma similar, sobre la parte o el bloque de gestión, recibe información del entorno, del ambiente, a través de ciertos indicadores de esas condiciones que interesan, y además tiene una comunicación y recibe la preocupación de las diversas partes interesadas según el listado que hemos visto anteriormente. Además, hay flujos de informaciones entre ambos bloques, entre los bloques físicos y los bloques de gestión, y también hay un flujo de decisiones. Cada uno de los colores identifica este flujo, el flujo de información, el flujo de operaciones y el flujo de decisiones. Por supuesto, es un modelo, o sea, uno tiende a hacer un modelo para tratar de analizar una realidad compleja como es una organización. Entonces, si nos interesa el desempeño ambiental de esta organización, lo que nos interesa es el conjunto, de ahí esa elipse que abarca a ambos sectores, el de gestión y lo físico, y que en conjunto significan lo que podemos denominar el desempeño ambiental, porque tomé el caso ambiental, de una organización. En forma similar pueden considerarse otras diversas temáticas. Adelante, por favor. Entonces, ¿cuál es la condición o cuáles son las condiciones para que exista un sistema de gestión formal y sistemático? Debe tener un soporte documental, una estructura formal, así como sus procesos funcionales internos. O sea, tiene que tener un
una cierta estructura y un funcionamiento. Tienen que existir todos sus elementos componentes y además tienen que conversar entre ellos, tienen que interactuar, tienen que comunicarse. La forma habitual de complementar estas condiciones es a través de la definición y una adopción de un modelo. La próxima, por favor. Yo voy a referirme muy brevemente a lo que es el modelo ISO. Después Cristian va es un experto en el tema, va a conversar sobre esto con más profundidad. Pero este modelo, que es un modelo que se ha divulgado muchísimo en diversas partes del mundo, es un sistema global, ¿qué es lo que permite con respecto a modelos más sencillos de sistema de gestión? Es que la certeza de lograr un sistema de gestión efectivo en los diversos ámbitos ambiental, social, energético, seguridad y salud en el trabajo, etc., es mucho mayor que otros sistemas de gestión más sencillos. La próxima, por favor. ¿Y cómo se compone? Básicamente, el modelo, la estructura de un modelo ISO es el conjunto, la superposición de dos ciclos. Por un lado, un ciclo de control clásico, con etapas de política, revisión, objetivos, programas, monitoreo y revisión, con un ciclo de mejora continua, que también se llama ciclo de Deming, en homenaje, Deming fue un catedrático estadounidense que actuó en el siglo XX y que emitió una serie de conceptos que, por supuesto, como nadie es profeta en su tierra, él enseñaba en universidades de Estados Unidos, no fue muy escuchado, pero sí fue escuchado por la industria japonesa, y que logró, adoptando las enseñanzas, los conceptos de Deming, de una mejora que hizo que conquistase mercados, no solo locales en Japón, sino también internacionales. Básicamente, este ciclo tiene tres partes: una etapa de planeamiento, una etapa de implementación, una de verificaciones y acciones correctivas y una de revisión por la dirección. La superposición de ambos ciclos genera lo que se llama el ciclo, el modelo de los sistemas de gestión tipo ISO. La próxima, por favor. Esto da un poquito más de información sobre el ciclo de Deming. Yo he mantenido la sigla PDSA un poco en honor al doctor Deming, que ha generado realmente ha sido de gran importancia en el desarrollo de sistemas de gestión operativos o de la calidad en el siglo XX. Y simplemente desarrollo un poco más lo que yo he mencionado. El próximo, por favor. Entonces, si yo superpongo ambos ciclos, aparece la estructura o el ciclo de un sistema de gestión ISO, en el cual distinguimos, por un lado, dos bloques. Uno habla de está el bloque de las expectativas de las partes interesadas, todas, las internas y las externas. Por supuesto, acá aparecen las autoridades, las leyes, la legislación, los reglamentos, etcétera, entre ellos, ¿no? Y hay una evaluación de un estado inicial respecto a la temática determinada para un caso determinado. Cumplidas esas etapas de línea de base o definiendo la línea de base, nos meteríamos dentro del sistema de gestión, comenzando por la política, que expresa que básicamente lo que la dirección o los accionistas de la organización desean hacer, por una etapa de planificación, una etapa de implementación y operación, luego de verificación y acciones correctivas, una revisión por la dirección y
Además, esa revisión por la dirección, además de recibir la información del desempeño del sistema de gestión, debe verificar que la política, que era lo que había sido expresado, esté siendo cumplimentado adecuadamente, o bien ajustar la expresión de la política para que se comprenda con claridad qué es lo que se desea lograr. El concepto es que, recorriendo, una vez implantado este ciclo, si se lo va recorriendo, en ese avanzar a través, funcionalmente, a través de estos elementos estructurales, en realidad se va llevando o se va recorriendo un ciclo de mejora continua, una especie de espiral, como está ejemplificado sobre la izquierda de la transparencia. O sea, vamos mejorando cada vez. Ese es el concepto, o es la forma de lograr este concepto de la mejora continua. Ahora sí. Ahora, hay diversos niveles de complejidad y desarrollo de los sistemas de gestión. O sea, esto de los niveles, los números son números que he colocado yo, no es que deriven de ninguna regla o norma. Hay un nivel cero, un nivel básico, que son las conductas según las consideraciones culturales del grupo el que estamos estudiando. Hay un nivel uno de actividades básicas. Luego, si vamos escalando, sería un nivel dos, que es pleno cumplimiento sistemático con la normativa legal y reglamentaria. Ese sistema, si se sigue implementando, podría incorporar nuevas buenas prácticas, y un sistema de una mayor complejidad, pero con una mayor certeza en sus resultados, sería un sistema de gestión con una estructura superior e integrado con las propias estrategias de negocio de la empresa. Ahí nos ubicamos en el tipo ISO. El ejercicio de un sistema de gestión de tipo ISO nos podría llevar a un estado de mejora continua, buscando la excelencia, y un nivel superior sería el desempeño de la excelencia, pero ya como incorporada en forma natural a lo que es la cultura de la organización. Si el montañista que aparece sobre la izquierda se enfrenta a esta montaña, es equivalente a ir escalando sucesivas o superando sucesivas dificultades. Hay un nivel mínimo aceptable para un sistema de gestión de las características que hemos estado hablando, y es el pleno cumplimiento sistemático con la normativa legal y reglamentaria. De hecho, la primera frase de un sistema de gestión más complejo, como el ISO, es el primer punto, es que tiene que tener un pleno cumplimiento sistemático con la normativa y reglamentaria. Otro concepto es que no es posible saltear etapas. O sea, en forma similar a un chico que empieza su escuela primaria, no es posible pasar de tercero a quinto grado sin pasar por cuarto, porque no tiene la organización no tiene la experiencia, no tiene la madurez de diversos tipos, incluyendo los aspectos emocionales de sus directivos y sus componentes, para ir superando los diversos niveles. O sea, es por eso de la imagen de la montaña, es que hay que ir superando diversas dificultades, y se va construyendo sobre el nivel de dificultad anterior. Ahora, a partir de lo que yo llamo el nivel 2, que es evidentemente una exigencia, porque tenemos aspectos legales y reglamentarios, hacia arriba, en general, es una decisión voluntaria de las organizaciones
y de la, en este caso de una empresa. Y, por supuesto, tiene sus dificultades, como simboliza Perdona, ahí tuvo Francisco un tema de internet. Están todos en lo correcto en el chat. Se colgó ahí la transmisión de Francisco. Así que esperamos un minutito a ver si retoma y si no, ya le damos el pie a Cristian y que de última haga el cierre al final, Francisco. Damos 2 minutitos. Bueno, vamos a pasar a presentarlo a Cristian, esperando a que Facundo pueda volver. Entonces, este segundo orador es Cristian Vázquez. Él es ingeniero industrial orientado en la gestión de negocios. Se ha desempeñado en diversas consultoras y certificadoras nacionales e internacionales. Actualmente es docente universitario, gerente de normalización y coordinador de proyectos de normas nacionales en IRAM, y también de normas internacionales ISO y miembro del Consejo de Gestión Técnica en ISO. Cristian, adelante. Bárbaro, perfecto. Muchas gracias por la presentación. Un poco para cerrar lo que comentaba Francisco, ya casi estaba el cierre de la presentación, así que mi idea es un poco continuar con lo que él había dado, no solamente... Él habló de manera genérica sobre los sistemas de gestión. Mi intención es un poco presentar todo un paquete de material que hay. Uno siempre se queda, cuando habla de gestión ambiental o de ecogestión, como nos convocó ahora un poco el título del módulo 4, lo primero que pensamos, lo poco que pensamos es, bueno, 14.001, vamos a certificar 14.001, o huellas de carbono generalmente, pero mi intención es mostrar un poco más de lo que estamos haciendo a nivel normativo en el campo voluntario, empezando por lo que es una primera diferencia entre ISO e IRAM. Muchas veces hablamos las normas ISO, las normas IRAM, entonces a modo de realizar una pequeña analogía, mi intención es presentar un poco la ISO e IRAM. IRAM es el Instituto Argentino de Normalización y Certificación, es una asociación civil sin fines de lucro fundada en Argentina en el año 35 por distintos representantes de los sectores del país, ¿sí? Sectores de gobierno, sectores instituciones científico-técnicas, sector privado, y desde el 37 a lo largo de los años fue reconocido como el Organismo Nacional de Normalización, oficializando su actividad a través de un decreto nacional en el año 94. Mientras que la ISO es la Organización Internacional de Normalización. También es una entidad sin fines de lucro, pero a diferencia de IRAM, nuclea a todos los organismos de normalización. Es decir, ahí reúne hoy en día a 165 miembros de todas partes del mundo. Es decir, hay el equivalente a 165 IRAM, por así decirlo, y a través de distintas reuniones y comités técnicos, tenemos más de 300 comités técnicos a nivel internacional, se van desarrollando normas en los distintos campos temáticos. Tiene su sede en Suiza, en Ginebra, es coordinada o es administrada por un secretariado central,
y a través de la participación de IRAM y otros institutos de normalización se van consensuando documentos internacionales. Así es como uno después identifica o reconoce a la ISO 14001, que en caso de adoptarla o tomarla como propia en el país, con la aceptación de todas las partes enteras, lo que nos encontramos es con una norma de sigla mixta, por así decirlo, una norma IRAM ISO 14001. A la fecha, si tenemos que hablar de aspectos ambientales o de normas vinculadas con de tipificación ambiental o relacionadas con el ambiente, nos encontramos que hay más de 600 normas vinculadas con estos temas. Mi intención no es hacer un repaso de todas, pero sí hablar de temáticas en general y ver que, o mostrarles que realmente podemos encontrarnos con tópicos de gestión ambiental, la cuantificación de emisiones de gases de efecto invernadero, normas para mitigar y adaptarse al cambio climático, aspectos de comunicación de desempeño ambiental también. Otro de los temas que a muchos les interesa, el tema de financiación de actividades relacionadas con el cambio climático, un tema que hoy en día está muy en auge, los bonos verdes, ya los vamos a ver un poquito más en detalle, que ayuda a demostrar que las organizaciones están comprometidas con el ambiente y en ocasiones permite abrir mercado para que accedan a determinadas licitaciones, pliegues o eventualmente a financiamiento internacional por el hecho de ser una institución que está contribuyendo al uso responsable del ambiente, ¿no? Y además también la aplicación de estas normas genera la apertura de mercados internacionales y también da acceso al uso de nuevas tecnologías vinculadas con energías limpias. Ahora bien, si hablamos de gestión ambiental y hacemos un pequeño zoom en lo que es estos temas, yo bien les decía que uno habla de la norma 14001 de sistema de gestión ambiental, que es la que tiene requisitos y es la que todos habitualmente implementan y certifican, y en caso que lo hagan, se les otorga después este sello de IRAM, que demuestra que la empresa tiene implementado y certificado un sistema de gestión ambiental, pero también, sin necesidad de llegar a una certificación, tienen otras normas que pueden ayudar a las organizaciones a orientarse sobre cómo trabajar aspectos del sistema de gestión ambiental que recién nos mencionaba Francisco. Entonces, así nos encontramos con la norma ISO 14004 o IRAM ISO 14004, que da directrices sobre directrices generales, ¿no?, sobre la implementación. Se presentan algunos ejemplos o casos de aplicación, de interpretación de, bueno, la identificación de partes interesadas o necesidades internas y externas que se mencionaba, ejemplo de evaluación de impactos ambientales, en fin. A lo largo se repite un poco la estructura de la 14001 dando ejemplos sobre la implementación. Y después también hay otras normas vinculadas para lo que es la incorporación de aspectos de ecodiseño. Ya si nos vamos a la concepción de la elaboración de productos en la organización y en un sistema de gestión, bueno, desde la parte conceptual de inicio, el ecodiseño o el análisis de ciclo de vida son otros aspectos a tener en cuenta en una gestión ambiental. Entonces, nos encontramos ahí con normas como son la 14006, 14040 o 44. Esto puede ser mucho más amplio. Si consideramos todos los puntos que tiene la norma de un sistema de gestión, uno podría, no es una lista exhaustiva, no está completa, y tampoco pretende que las organizaciones utilicen todos los documentos para desarrollar cada punto de la norma 14001. ¿Sí? Quiero ahora dejar en claro esto y resaltar de que cada una de las normas son independientes una de la otra. Mismo ustedes pueden decir, no, mira, a mí me interesa trabajar la evaluación ambiental de sitios y organizaciones, la 14015, para ver aspectos ambientales. Simplemente eso. O quiero trabajar la verificación de tecnologías ambientales porque estoy trabajando un nuevo producto y quiero considerar las tecnologías emergentes, o hacer vigilancia tecnológica y captar lo último de lo último. Bueno, listo, leo o utilizo esos dos documentos y dejo de lado la 14001. La idea de mi presentación es un poco eso, ¿no? Abrirles o mostrarles todo el bosque
de normas que hay vinculadas con la parte ambiental. En lo que hace a cuantificaciones de emisiones de gases de efecto invernadero, es una serie de normas que andan por los números 14.060, ¿sí? 64 partes 1 y 2, 64.000, la parte 3, en fin. Que podemos encontrarnos hoy también con la emisión o la ponderación de las emisiones de gases de efecto invernadero vinculadas con huellas de carbono, huellas de agua. Ya hoy son valoraciones que se miden, se cuantifican y se informan. En algunos casos se hace una verificación. Aquí abajo a la izquierda pueden encontrar el sello de IRAM para lo que es la huella de carbono verificada, en donde se mide cuánto dióxido de carbono genera una empresa para producir determinados productos. O lo mismo con la huella del agua, es el recurso del agua, bueno, cuánto se utiliza para desarrollar determinado producto. La idea de esto es no solamente informar ese valor y declararlo e informar, sino que después la organización tome medidas que permitan optimizar y mejorar la gestión de la organización en pos de optimizar esos valores. Tenemos normas vinculadas también con mitigación del cambio climático, como por ejemplo la 14.080, que es un marco para la mitigación del cambio climático, da un marco de referencia y principios de metodologías para tomar acciones, para abordar las acciones climáticas, y otra serie de adaptaciones a los cambios climáticos. Todas estas normas, algunas son, vale aclarar que son de recomendaciones, orientaciones, algunas de requisitos, pero en su mayoría son de recomendaciones. Por otro lado, tenemos las de comunicaciones, acá por ahí ya también empezamos a hablar del uso de etiquetas. Ejemplo de etiquetas y declaraciones ambientales, las podemos ver ahí abajo. Si bien la primera que ven es la etiqueta de eficiencia energética, muy cada vez más familiarizados estamos con esto en los electrodomésticos, vale recordar que el uso de la energía o el consumo energético no deja de ser un impacto ambiental o un derivado, digamos, ¿no?, de los impactos ambientales. Entonces, a través de normas, si bien la 14.020, que presenta las etiquetas y declaraciones ambientales, es un marco genérico, se complementa con otras normas vinculadas con energía, que hace al uso energético de cada uno de los productos. De ahí, de la combinación de ambas, es que sale el armado de las etiquetas con la información del consumo energético. También tenemos la declaración de etiquetas de la gestión forestal sostenible, desde el esquema PFC. ¿Sí? Tenemos también normas vinculadas con la comunicación ambiental, dando directrices y ejemplos. Hoy ya se está trabajando en aspectos de la vivienda, cada vez más en auge este tema de construcción sostenible. Y tenemos, o se ha elaborado una norma de reglas básicas para las declaraciones ambientales de productos que van a ser utilizados en la construcción. Así, por ejemplo, en IRAN también hemos publicado hace poco una norma para la ponderación o el valor de eficiencia energética en viviendas. ¿Sí? Y bueno, todo esto también se puede complementar con el sitio web que les pongo aquí abajo, de declaraciones ambientales de producto. Es una página internacional donde los distintos fabricantes elaboran o generan la declaración ambiental de sus productos, en donde se deja todo el inventario de impacto ambiental que genera la elaboración de su producto, con los procesos y valores estadísticos que les permiten a ustedes poder parametrizar y ver cuán eficiente o cuán amigable con el ambiente están siendo al momento de elaborar sus productos. Hay otro comité, no es el de gestión ambiental, sino que es el Comité 211 de Información Geográfica y Geomática. Geomática es la gestión informática sobre la geografía mediante el uso de las TICs. Este es un comité que está trabajando en colaboración con Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la Organización de Meteorología Mundial.
Se está un poco también acá atento sobre lo que es el cambio climático. Lo traigo como dato anecdótico para aquellos que por ahí están trabajando en la parte del agro, la parte del campo y que también quieran tomar recaudos o vincularse con aspectos de gestiones ambientales. Hay temáticas vinculadas con esta norma, como también hay normas de calidad del agua, calidad del suelo, calidad del aire, en fin. No las traje por ahí en esta ocasión a la presentación, pero bueno, el campo es muy amplio para hablar de esto en el corto tiempo que tenemos. Otras normas, cuando me planteaban de hablar del financiamiento, lo primero que se me ocurrió fue el tema de bonos verdes, formas de financiar las inversiones climáticas, ¿sí? La más utilizada es la norma 14.030 de bonos verdes, habla sobre el desempeño ambiental de proyectos y activos propuestos. Es muy común hoy en día que las organizaciones compren bonos a determinados bancos y esos bonos vayan destinados al financiamiento de acciones vinculadas con el cambio climático. Es una forma de demostrar, si la organización compra bonos o tiene bonos, bueno, es una forma de demostrar su compromiso para con el ambiente y de ahí acceder a determinados beneficios. Otras normas pueden ser la compra de bonos, pero que está relacionado, seguramente lo van a hablar ahora los dos chicos con los casos prácticos de implementación de las normas, el tema de la determinación de los costos y beneficios ambientales o la valoración monetaria de los impactos ambientales. Esto que hablaba también Francisco, ¿no? Si es una inversión, si es un gasto, realmente cuáles son todos los beneficios que traen implementar normas vinculadas con aspectos de gestión ambiental, ¿no? También nos ayuda a la apertura de mercados mundiales para la energía limpia. Hay una norma vinculada con verificación de tecnologías ambientales, lo que les decía, nos permite estar permanentemente, o nos genera, nos da una metodología para estar atentos a las tecnologías innovadoras que nos permitan optimizar y mejorar el desempeño de nuestros productos, y de esa manera generar un menor impacto al ambiente a través del uso de las nuevas tecnologías. Casos prácticos, ejemplos, al margen de los dos que vamos a ver, Hilton lo pueden ver en la página web de ellos, ha suscrito como parte del cumplimiento de los ODS y en una propuesta para el objetivo 2030, que toda su cadena hotelera, todos los hoteles tengan una certificación con las normas 14.001 de gestión ambiental, 50.001 de gestión de la energía y 9.001 de gestión ambiental. Y desde que han empezado a poner en marcha este proyecto, en mayo del 2018 a la fecha, y tomando valores del 2008, han podido identificar que redujeron la intensidad de carbono en un 36% y la intensidad de energía en un 26%. Esto obviamente son aplicando normas vinculadas con la gestión ambiental, con las mediciones de gases de efecto invernadero y obviamente ayuda a la mitigación del cambio climático. Otro caso de estudio, bueno, son lo que les decía, la 14.030 con la norma de bonos verdes y también hay otras normas de bonos climáticos del Climate Bonds Initiative. Son todas pautas que presentan o que buscan demostrar o definir la taxonomía para los bonos verdes que se desarrollan mediante bancos internacionales, quienes son los que después administran esos dineros para generar actividades vinculadas hacia o que promuevan la sostenibilidad, ¿no? En fin, hay un compendio, uno puede ver las ventajas de las normas sobre el cambio climático. Y lo que buscamos es que estas normas proporcionen los cimientos de buenas prácticas globales. Si hoy ya no es más la carta de presentación, yo soy la empresa X radicada en Argentina, te presento mis servicios, sino que uno, la carta de presentación es, tengo ISO 9001, tengo 14001, tengo prácticas, mi huella de carbono es esta, tengo estos bonos verdes, con lo cual estoy comprometido con el medio ambiente y la sostenibilidad. Son cartas hoy en día de presentación y de apertura de mercados, ¿sí? Hablar de normas IRAN o normas ISO facilitan una comunicación,
de manera transparente y comparable, facilita el comercio internacional o el comercio de emisiones también, y da credibilidad a las partes interesadas desde el momento en que una organización se encuentra con un sistema implementado y certificado, que quiere decir que está validado por una tercera parte independiente. De igual manera, además de hablar de gestión energética, de gestión de ambiental, podemos hablar de aspectos vinculados con energía limpia. Más de 200 normas sobre esta temática. No quiero adentrarme en cada una de ellas, pero pueden ver que hay sistemas de gestión, indicadores de desempeño energético, medición, comunicación y verificación. Hay toda una rama muy específica vinculada con la energía limpia como un desprendimiento de la gestión ambiental. Sí, hay normas para energía eólica, energía renovable, generación de electricidad, productos industriales, construcción, en fin, vehículos de propulsión electrónica, o sea, uno con esto puede ver de que todas las actividades son pasibles de que sean normalizadas, ¿no? O que se desarrollen normas en la temática. Obviamente son todas normas en el campo, que van al campo voluntario, al voluntario, y que tanto las organizaciones de motus propio pueden tomarlas como propias, reconocerlas y por decisión política implementarlas y trabajarlas, o bien eventualmente desde el Estado generar acciones que promuevan el uso de las normas, ¿no? Un caso es este webinar o estas capacitaciones. Ahora bien, en cuanto a lo que son implementaciones o certificaciones, acá hay que separarlo y dejar bien en claro que una cosa es implementar estas prácticas y otra cosa es certificarlas. Implementarlas las puede implementar cualquiera, al igual que la certificación, nada más que la implementación es un desarrollo interno que tiene la organización y que apunta a lo que es poner internamente su propia sistematización y aplicación de los requisitos que están en las normas y ponerlos a trabajar en el día a día dentro de la organización. Ahora, cuando hablamos, ese desarrollo o esa implementación o cumplimiento con los requisitos lo pueden hacer de manera propia, con sus propios recursos, pueden utilizar alguna consultora o algún consultor que les desarrolle todo el proyecto o que les diga cómo hacerlo y después la propia organización lo va redactando su manual o sus buenas prácticas de gestión. La otra es entrar en un esquema de certificación. Un esquema de certificación significa que una tercera parte independiente, una certificadora, por caso IRAM, puede ir a la organización y evaluarlas contra un documento de referencia. Acá, por ejemplo, puse la norma de gestión ambiental, la ISO 14001, la norma de gestión de la energía, la ISO IRAM ISO 50001, o puede ser también una verificación de emisión de huella de carbono o huella de agua. Este es un esquema para un sistema de gestión. En ese caso, lo que hay son dos etapas de auditorías. Una primera etapa que es de evaluación documental, de que la organización cumpla con todos los requisitos mínimos de un sistema de gestión. Y una segunda etapa de auditoría en un plazo no mayor de 90 días, en donde se tiene que evaluar cómo se ha implementado. Entonces hay una evaluación de diseño y una evaluación y una auditoría de un año de la implementación y la ejecución con el seguimiento y el rastreo de registros y evidencia de la aplicación. A partir de ahí, si se cumplen estas dos etapas, se emite un certificado y tenemos que encontrarnos con evaluaciones o seguimientos que no vayan más allá de los 12 meses de la última evaluación. ¿Sí? Al cabo de un tercer ciclo se emite un recertificado, lo que se llama un recertificado una recertificación del esquema acordado, ¿no? Del acuerdo de las partes. Los últimos dos temas, para cerrar, ejemplos de promoción de aspectos ambientales. El Estado, a través de su Oficina Nacional de Contrataciones, promueve las compras públicas sustentables. Esto comenzó en el año 2010. En el 2015 se empezaron a hacer fichas de recomendaciones generales para las compras sustentables y bueno, en el 2016
surge el decreto que regula el régimen de contrataciones y aparece los sistemas comprar y contratar para toda la Administración Pública Nacional, junto con un manual de compras públicas que permiten o que promueve, digamos, la contratación hacia aquellos proveedores o prestadores que tengan prácticas sostenibles, ¿no? Toda esa información la pueden encontrar en la página web que pongo aquí al pie de página o bien buscando a través de la página de Argentina, GovAr, compras públicas o Oficina Nacional de Contrataciones, ahí encontrarán toda la información y cuáles son los criterios y los requisitos que deben tener las empresas vinculadas con aspectos ambientales o sostenibles para poder ser, estar en la lista de posibles contratantes. Ahora bien, dentro de los documentos que yo mostré, los mismos pueden estar accesibles también mediante la compra a través de nuestro centro de documentación que tenemos. Disponemos de la mayor fuente bibliográfica de Latinoamérica, tenemos más de 350.000 documentos extranjeros, les contemos y normas del MERSUR, de la Unión Europea, de la Comisión Panamericana de Normas Técnicas y otros países que son nuestros colegas normalizadores como España, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Japón, en fin, y otros sectoriales como STM o NFPA. Y también dentro de nuestro catálogo tenemos más de 9.000 normas IRAM vinculadas con distintas temáticas, las cuales pueden ser consultadas a través del link que les dejo aquí abajo o bien a través del correo electrónico hacia nuestro centro de documentación. Así que con esto termino medianamente en horario la presentación y creo que ahora viene una sección de preguntas, si no me equivoco. Cristian, muchas gracias. Qué interesante, ¿no? Y qué importante para las pymes poder acercarse a este mundo de las certificaciones que es tan complejo y diverso. Por ahora no hubo preguntas, creo, porque es tanta información y tan completa que todavía como cuesta ver, bueno, por dónde entrar. Así que dos cositas. Por un lado, volvió Francisco, y así que si quieren ahí hacer un intercambio de ideas de cierre, tal vez con la pregunta que me queda a mí, que es como, bueno, si una pyme ahora después de esto se va con la idea de, bueno, ¿por dónde empezar? ¿O a quién acercarse? O, bueno, con un primer paso, ¿qué le sugerirían? Cinco minutitos y pasamos a los próximos. ¿Me dejás seguir? En primer lugar les pido disculpas porque hoy estuvo Murphy trabajando en casa y espero que se haya ido porque me pasó de todo. Así que les pido mil disculpas a todos los oyentes. Con respecto a la pregunta por dónde empiezo, yo diría que entre Cristian y yo he hablado un poco más de la escuela primaria y secundaria y Cristian presentó la universidad y el posgrado. Entonces, yo creo que hay que empezar dando un primer paso de ubicarse en cuáles son los problemas. En una organización, el primer punto que hay que pensar es ordenar la operación. O sea, el sistema de gestión de operaciones, que también se lo refiere como el sistema de gestión de la calidad, y es el primero que hay que ordenar. Porque no es posible lograr mejoras ambientales o mejor desempeño en seguridad, en salud del trabajo o en eficiencia energética si las operaciones no las tenemos ordenadas. Y cuando digo las operaciones, es el conjunto de esa gestión y de la parte física. Y luego hay que comenzar, yo diría, el primer paso es plantearse un cumplimiento legal y normativo sistemático. Cristian bien distinguió dos cosas, yo lo he escuchado con suma atención, la parte de implementación y la distinguió claramente de la certificación. Es verdad que la implementación depende mucho, no es un requisito un organismo externo, pero realmente la que tiene impacto en las operaciones
o en los desempeños es la implementación. La certificación sirve para mostrarle a un tercero, en muchos mercados se lo exige, o a partes interesadas, que esa organización está cumplimentando. Entonces, yo diría, empezar por hacer un buen análisis, ordenar las operaciones y luego comenzar a hacer un análisis de cumplimiento sistemático de la normativa y la reglamentación que aplique sobre la temática que interesa. No sé, Cristian, si querés complementar un poco la pregunta. Sí, no, yo básicamente agregaría dos cosas a eso, Francisco. Primero es el compromiso de la organización, porque es sabido de que, bueno, uno puede a veces hacerlo porque tiene el convencimiento de esto y en otras cosas, en otros momentos, por demanda del mercado. Cuando es por demanda del mercado y uno no está convencido, vos lo habías mencionado de que esto requiere cierta práctica, cierto ejercicio, y a veces implementar un sistema de gestión no es el fin, sino es el punto de partida. Hay que mantenerlo a continuación. Entonces, eso sin un compromiso de la alta dirección o de la organización no va a ser viable en el tiempo, lo cual va a generar una frustración y un desánimo, dando a entender de que, o pensando, no, esto es inalcanzable para mí, cuando es todo lo contrario, ¿no? Si está la dedicación y el compromiso, estas normas son aplicables a cualquier tipo de organización. Vos bien lo mencionaste, las normas se ajustan a las organizaciones, no las organizaciones a las normas. Entonces, estos documentos los pueden aplicar todos. A veces será con mayor o menor esfuerzo, dependiendo de las características de la organización, pero es viable para con todos. Y después lo otro es, ¿para qué lo necesito? ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero lograr con esto? Ahí, cuando se hagan esa pregunta y puedan comprender por dónde tienen que encarar qué es lo que quieren lograr, ahí van a poder saber, identificar qué tipo de documento pueden poner en práctica, ¿no? O utilizar. Uno puede arrancar directamente, como vos decías, trabajando un sistema de ISO 9001, que es lo más básico o lo más inicial, que es para ordenar procesos, y después sí empezar a trabajar una gestión ambiental en donde empiece a identificar los impactos ambientales, o bien trabajar la identificación de impactos ambientales, una norma 14001, pero después se va a dar cuenta que tiene muchas cosas para mejorar si es que empieza a ordenar sus procesos o a identificar o a encarrilar su cadena de valor interna, ¿no? Sus procesos internos. Así que creo que son esas dos cosas las que por ahí podría agregar ahora. Creo que hay una pregunta, ¿no, Elizabeth? Sí, alguien que pidió la palabra en el chat. Sí, hay una pregunta, vamos a terminar con esta, que es, ¿qué norma aplicar en una empresa agropecuaria productora de granos? ¿Si alguno de los dos la puede responder? Bueno, en una productora de granos, ¿es la pregunta productora o acopiadora? Productora. Bueno, lo primero es lo que hemos charlado con Cristian, es ordenar la operación. O sea, la operación, eso es válido para cualquier organización, tiene que estar siguiendo procedimientos, y si bien a lo mejor la cantidad de personal no es demasiado grande, tienen personal normalmente fijo y otro seguramente de temporada o contratado, y todo esto tiene que estar armonizado con un conjunto de procedimientos básicos, no tiene por qué ser muy complejo, que ordene la operación. Y posteriormente lo que hay que ver es, depende de dónde esté ubicado, si está ubicado una cosa, si está implantada en el medio de una ciudad chica o un pueblo, y otra cosa si está un poquito más alejada, en un pueblo más chico, en una comunidad más chica, para ver por dónde empieza, cuál es lo que empieza más. Seguramente tiene algunos temas de seguridad y salud en el trabajo que tienen que tener en cuenta. Para eso existe la legislación nacional, tiene un decreto especial para lo que es actividades del tipo de, con el manejo de granos y semillas, y si tiene los aspectos ambientales, depende muchísimo de la implantación del establecimiento.
ese día, yo diría que sería el primer paso para después ir desarrollándose. Sí, ahí les puse en el chat como para complementar lo de Francisco, por ahí no está tanto en la parte de gestión ambiental, pero hay normas vinculadas con buenas prácticas agrícolas y ganaderas también, por eso que también hacen a un equivalente en 9001 que identifica los procesos, pero más sectorizado hacia la temática de quien hizo la pregunta. Entonces, por eso vuelvo a reiterar el qué es lo que necesito o para qué lo necesito, ¿no? Entonces, identificando eso, después uno puede ir complementando y adecuando tomando información de distintos documentos que les permiten mejorar la gestión. Yo creo que esto, al margen de una certificación o no certificación que les ayuda al comercio o a la comercialización, creo que lo importante es robustecer la organización. Si ser una organización sólida les va a permitir ser sustentable en el tiempo. Y a partir de eso, bueno, empezar a identificar las mejores herramientas que puede utilizar la organización, ¿no? Perfecto. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias a ambos, Cristian y Francisco. Estuvieron muy interesantes las presentaciones. Y vamos a pasar entonces ahora al segundo bloque, que es el de las empresas, donde vamos a empezar con la tercera oradora, que es Laura, de Softbond. Softbond es una empresa que se dedica a la producción de no tejidos y ofrecen diferentes productos para diversos mercados y aplicaciones finales. Softbond está certificada bajo las normas internacionales ISO 9001 y 14001, habiendo aprobado auditorías tanto de clientes locales como internacionales. Hacen foco en la eficiencia productiva y energética, buscando optimizar el uso de los recursos y la reducción y reutilización de desperdicios. Laura, la que nos va a contar esta experiencia de Softbond, Laura Andersen Puchuri, ella es licenciada en alimentos por la Universidad de Tandil, tiene un máster internacional en tecnología de los alimentos en la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, trabaja como jefa de calidad tanto en empresas de alimentos como en tela no tejida, administrando los sistemas de gestión para certificar normas y cumplir con los requisitos de las compañías y sus clientes. Laura, tu turno. Ahí te escuchamos. ¿Ahí me escuchan? Sí, te escuchamos y se ve la presentación. Perfecto. Bueno, primero que todo quería agradecerles por invitarnos para poder brindar nuestra experiencia en este camino de, bueno, lo que son sistemas de gestión y animarse también a poder realizarlo. Bueno, como bien ya dijeron, mi nombre es Laura, estoy en el cargo de jefe de calidad en Softbond. Estoy intentando, a ver si la pantalla no avanza, ahí está, muy bien. Soy jefe de calidad en Softbond. Bueno, ahora primero les voy a hacer una introducción, que la historia de Softbond, digamos, nació en el año 1996, tiene alrededor de 25 o 26 años en el mercado, es una empresa con capital 100% argentino, una empresa familiar, en la cual elaboramos tela no tejida. La tela no tejida es tela a partir de polipropileno. La inserción de esta tela está en distintos mercados, ya sea en lo que llamamos materiales durables, que puede ser, por ejemplo, bolsas reutilizables, también la parte de colchones, entre otros. Está también como material descartable, cuando hablamos de los delantales descartables quirúrgicos, en pañales, toallitas, y también en estampados, como para dar algunos ejemplos. La empresa está ubicada en el Parque Industrial de Pilar. Bueno, y acá mi idea, o la idea que tiene Softbond, es de poder darles el ejemplo de cómo fuimos caminando esta certificación, o sea, para llegar a la certificación en el día de hoy, y cuáles fueron nuestras metas o propuestas. Bueno, durante el año 2018
Lo que se planificó fue un cambio en lo que fueron las luminarias. Se empezó a hacer un cambio en lo que son las luces para cambiar a LED. Esto se hizo en toda la compañía, lo fuimos haciendo de a poco y por partes, estuvo planificado. A raíz de esto, durante el 2019, comenzamos a realizar capacitaciones con una red de eficiencia energética. Esto es un poco también lo que venían hablando tanto Francisco como Cristian, pero bueno, nosotros estuvimos haciendo estas capacitaciones. Esta red era un proyecto que tenía Argentina con la Unión Europea, en la cual se trataba de tres niveles. Estaba para capacitarse en lo que era la eficiencia energética a nivel industrial, por otro lado, a nivel de consumo cotidiano, digamos diario, de las personas, y por último, lo que era estatal. Nosotros en este caso, con Sosbon, entramos en la parte de consumo industrial y acá sobre todo vimos lo que sería un sistema de gestión para certificar 50.001. A su vez, estamos anotados en el programa Cero Pérdida de Pellet, que está dado por la Cámara Argentina de Industria Plástica. En esta, lo bueno que tiene es que también nos brindan algunos ejemplos otras empresas de formularios, registros o instructivos para que uno puede tomar como ejemplo para poder llevar a su fábrica o a su planta, y de ahí, bueno, obviamente es una idea o una base para gestionar la disminución de que salgan pellets, en este caso pellets de polipropileno, al ambiente, que puedan terminar en cauces de agua, en fluviales, en el suelo. A partir de ahí, en el año 2020, lo que comenzamos fue a prepararnos para poder certificar ISO 14001 y continuamos con esta gestión de eficiencia energética, en la cual vinieron también a hacer un relevamiento ellos de lo que nosotros habíamos identificado para poder gestionar y trabajar en esta eficiencia energética. Me parece importante, bueno, destacar durante la preparación para implementar ISO 14001, hubo que tener en cuenta, primero que todo, yo creo que esta norma tiene dos pilares muy básicos, muy fuertes en realidad, en los cuales se sustenta, y es por un lado la matriz legal, y por el otro lado sería una matriz para ver el impacto que tiene nuestras acciones, ¿sí? Los aspectos e impactos de nuestra actividad. Entonces yo creo que bajo esos dos pilares es donde uno empieza a verificar y a evaluar la compañía, ¿no? Bueno, dadas todas estas, hicimos la etapa 1, como bien dijeron, la etapa 2, y en marzo de este año hicimos la certificación. En este caso, Sosbon ya está certificado 9001, así que lo que hicimos es readaptar nuestro sistema para poder hacerlo un sistema de gestión integral. Dentro de este sistema quedaron identificados y se propusieron estos dos objetivos, que fue sobre todo la disminución en el consumo de energía y la clasificación de los residuos. En este consumo de energía, nuestra idea es poder, bueno, es una empresa que para elaborar la tela no tejida consume gran cantidad de energía, entonces nuestra idea es poder ser más eficientes en este consumo de energía. Con esto que quiero decir, aumentar la productividad, entonces sacar más cantidad de toneladas con la misma cantidad de kilowatts consumidos. Y por el otro lado, fue la clasificación de nuestros residuos. Esto lo vimos muy importante, ya que nuestra idea era disminuir la cantidad de material o residuo asimilable a domiciliario que se retiraba.
¿Por qué? Porque al no estar bien identificado o claramente identificado, por ahí algunas cosas que sí podían ir a reciclar o tener otro uso, estaban yendo con otro destino. En este sentido, bueno, nosotros hicimos una clasificación. Acá quiero valorar que cada uno en su empresa va a poder evaluar estos residuos que sacan o que se desarrollan a partir de la fabricación del producto que se esté realizando, y pueden haber diferentes usos. Y a esto que me refiero, por ejemplo, por ahí nosotros hacemos mantenimiento de equipos y eso genera sacar el aceite usado, ¿no?, de equipos, y normalmente uno lo enviaría a un residuo especial. Y por ahí, haciendo esta gestión y evaluando, por ahí hay empresas que necesitan este aceite y en vez de enviarlo a un residuo especial, se le puede dar otro uso. Entonces lo mismo puede pasar con cartones, con stretch, papel. Entonces, bueno, es identificar cuáles son los residuos que se generan para ver cuáles son las salidas que tienen y así poder clasificarlos. De esa manera era nuestra intención también disminuir lo que iba a al basurero. Bueno, a partir de ahí, perdón, me fui. Bueno, estos son los objetivos que tiene Sosbon hoy en día en la compañía: la gestión de estos residuos y la eficiencia en la energía. Y con esto pudimos certificar la empresa en ISO 9001 y 14001, desarrollando un sistema de gestión integral. Acá, bueno, nuestra idea es también poder mostrar nuestra política, es una política de gestión integral, en la cual está el enfoque en la calidad, preservando siempre el medio ambiente. Para esto es importante tener el equipo de trabajo y los recursos necesarios para poder llevar a cabo esta gestión, trabajar, como dijeron en el ciclo de Evin, para ver la mejora continua, y de esta manera también poder satisfacer a nuestros clientes brindándoles el producto que estén necesitando con todas las condiciones que sean necesarias, ¿no?, cumpliendo con la calidad del producto que desean nuestros clientes. Bueno, eso era más o menos nuestra idea para poder ejemplificar cuáles fueron nuestros pasos a seguir. Bueno, perfecto, muchas gracias Laura. Qué interesante todo lo que hacen en Sosbon. Te comparto una pregunta de Janina que dice: ¿qué plástico usan como materia prima? Es el polipropileno. Ok, buenísimo. Acá no tengo más preguntas, así que bueno, si alguien tiene más preguntas las pueden ahí dejar en el chat. Y te agradezco, Laura, por tu participación y paso a presentar a Jorge Cabrera, que es nuestro último orador del día. Él es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Blas Pascal. Realizó estudios en gestión de residuos y gestión ambiental. Es vicepresidente de la Cámara de Recuperadores de Materia Prima para la Industria y es cofundador de IRCA SRL. Y justamente de IRCA SRL, nos va a contar, es una empresa B orientada al recupero de materiales desechados por grandes generadores, es decir, industrias, comercios o municipios, para reinsertarlos en el mercado como materia prima. Este es un medio para generar economía circular y a la vez reducir el uso de recursos como agua y energía. Jorge, te escuchamos. Hola, ¿me escuchan? ¿Me ven? Se te escucha, perfecto. No te veo, ni veo tu presentación. Sí, yo ahora sí te veo. Está medio oscuro, pero ahí está. Sí, estoy ahí, bien. Cuando quieras compartir pantalla. Estamos acá. A ver, quiero compartir una página web. Elizabeth, ¿me podés dar una mano o no? ¿Qué necesitas? Si querés mandar web, en el chat, ahí yo lo comparto. Me está dando. Ah, ahí está. Ahí creo que ya puedo. A ver si lo puedo compartir. Un segundo acá. Está. Share. A ver, en realidad. A ver.
¿Qué pasó? ¿Me ven o no? Ahí está cargando. Si no, yo la comparto. Ahí démosle unos segundos. Dale, mejor. A ver, voy el Zoom y sacamos eso. Lo que quiero compartir es la del Sistemas B. ¿La ves o no? Porque yo toqué algo acá que se me... Ahí está. Ahí estoy compartiendo yo, si me confirman. Ahí está buenísimo. Yo veo perfecto eso, de Sistemas B. Perfecto. ¿Ustedes lo ven? Sí, 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 se ve genial. Bueno, si que podés ir un poquitito más abajo, yo lo que voy a primero a contar es el origen de IRCA y bueno, lo que ha hecho que vayamos evolucionando y adaptándonos. IRCA nace en el 2005 junto con Federico Arrigoni y el que les habla. Empezamos nuestra actividad con el objetivo de recuperar y reciclar todos los residuos que generaban las organizaciones. Lo que hoy denominamos Zero Waste o Basura Cero. En el 2005 empezamos, nos fue bien, digamos, empezamos a crecer hasta que en el 2016-2017 el servicio, o sea, el modelo era que nosotros brindábamos el servicio y se financiaba con todos los recursos o residuos que se recuperaban. Nos fue bien hasta el 2016-2017, en donde ya los recursos eran la mano de obra era más costosa que los recursos que se recuperaban, que los residuos que lográbamos valorizar. Entonces, en el 2017 nos enfocamos en decir, bueno, a ver, ¿quiénes son los que valoran el servicio? ¿Quiénes son los que les interesa el medio ambiente? Porque nosotros les hacemos el servicio, pero no era sustentable económicamente. Y bueno, también entonces ahí nos reformulamos y dijimos, bueno, veamos, encontramos Sistemas B. Entonces, en el cual la comunidad B y empresas B son tres pilares, básicamente. El medio ambiente, el social y el ambiental. Nuestra razón de ser cumplía con esos tres pilares, ¿no? Entonces, bueno, yo soy licenciado en administración, mi socio también. Nosotros ya teníamos varios parámetros, varios sistemas de gestión internos, precarios, pero teníamos manuales de trabajo, medíamos la producción, medíamos ciertos niveles de satisfacción de los empleados. Y ya en un poquito más adelante les voy a contar algunos índices que nos solicitó Sistemas B en cuanto a energía y agua. Ya lo voy a contar un poquito más en la evolución de las filminas. Bueno, entonces en el 2017 nos modificamos y en el 2018 pudimos certificar. Elizabeth, si me podés dar una mano y pasar allá a la presentación de IRCA. A ver si yo lo puedo acá share PowerPoint. Ahí está. Bueno, en el cual ya IRCA pasó de ser una empresa básicamente que era la gestión de integral de residuos, que recuperábamos todos los residuos y nosotros nos enfocábamos en valorizarlos y recuperarlos y reciclarlos, a IRCA impulsando la transformación. Que básicamente, si me seguís, ese es ahora la gestión integral de residuos, era el previo. Ahí, cuando hicimos un clic y cambiamos a agentes de transformación. Bueno, la siguiente, porfa. ¿Por qué? Bueno, ¿quiénes somos? Ayudamos a los grandes generadores en la transición hacia la economía circular. Básicamente, lo que hacíamos antes, ahora actualmente ya se está
dando las denominaciones y la importancia. IRCA, ya de su razón de ser, de cuando nació, fomentaba y era practicante de la economía circular. O sea, transformábamos los residuos en recursos y los transformábamos nosotros en materia prima para las nuevas cadenas de, como materia prima y de elaboración. Entonces, los procesos de IRCA se integran perfectamente a las cadenas de producción, colaborando con las distintas industrias para gestionar sus residuos de forma responsable. La siguiente, porfa. Obviamente el propósito ya no era solamente recuperar los residuos, sino ahora ya es transformar los residuos en recursos y a los grandes generadores los capacitamos y le damos las herramientas para que ellos valoricen sus residuos o se agreguen. Eso. Bueno, la visión transforma los residuos en materias primas y productos que satisfagan las exigencias de calidad de nuestros clientes, cumpliendo con una esencial función ecológica, optimizando los recursos para poder convertirnos, convertimos en quienes elegimos ser. Bueno, eso es que somos, bueno, perfecto. Obviamente, nuestra actividad y nosotros estamos comprometidos con los objetivos de desarrollo sostenibles. Básicamente, ahí falta también el 8, que es promover el crecimiento económico sostenido, el empleo pleno y la productividad para todos. Obviamente está la innovación en infraestructura, industrialización y practicamos la innovación. Ya después de la presentación de IRCA le voy a contar algunos puntos de estos ODS, de los índices y lo que hemos avanzado. Bueno, también el 12 nos enfocamos en la producción sostenible y en las alianzas porque tenemos la certeza de que no debemos ser los únicos o tratar de tener más, sino buscar alianzas para que todos podamos trabajar mejor y cada uno se enfoque en lo que mejor hace. Porfa, la siguiente. Bueno, estas son algunas de las alianzas que tenemos. Ecolink es una fundación que hace la recolección diferenciada de domicilios y también algunas empresas, pero menor escala. Nosotros estamos enfocados en grandes generadores. También tenemos la acción social, no, por favor, bueno, eso. Tenemos la Casa del Niño, que acá en Córdoba no es lo mismo que el Hospital del Niño. La Casa del Niño se encarga de cuidar y mantener y capacitar a niños con capacidades especiales, en el cual hemos desarrollado en conjunto las campañas del papel y algunas otras campañas en el cual los chicos, por ejemplo, en el momento de pandemia tenían algo que hacer, porque cuando estaban totalmente en pandemia, que no podían ir a visitarlos a nadie por ser personas de riesgo y demás, no tenían nada que hacer, entonces juntaron tapitas, las separaban, lo mismo con el cartón, lo clasificaban, los afiches, o sea, lo que es papel blanco, color, mixto, entonces tenían ciertas actividades. Así que bueno, también tiene una fuente de financiamiento. Con Ondule, es una empresa que hace juguetes en base a productos de cartón. Nosotros tenemos una alianza, le proveemos todo, gran parte del material que recuperamos de cartón, se lo entregamos a ellos y ellos hacen los juguetes. Seguimos con la economía circular, digamos. ¿Vamos a ir? Bueno. Trabajamos con las siguientes empresas, industrias, centros comerciales, oficinas y municipios. Podemos pasar si quieren. Como les expliqué, IRCA cuando contrata nuestros servicios, hacemos una capacitación de los cómo pueden recuperar ciertos residuos. El alquiler de máquinas, damos máquinas, cuando es un gran generador, entregamos máquinas en comodato, para que optimicen espacios, mayor control de los residuos, cuantificación, se les entregan los instructivos, algunos manuales de trabajo para
la persona que asignan para hacer ciertas tareas, ya lo le sea más fácil. Proveemos cierta infraestructura, big bags, cestos, etcétera, informes mensuales de las cantidades que recuperamos o que recuperaron, pero llegan en nuestra planta, se pesan, o en la misma planta de los generadores, se pesan y se cuantifican de distintas calidades, distintas cantidades. Y bueno, este es un web login que se está desarrollando, pero todavía no está. ¿Cómo lo hacemos? Este es un circuito simple. Empezamos por el 1, donde está la materia prima circular, que es el generador, en donde tiene los recursos o residuos. IRCA hace el diagnóstico y la propuesta de gestión. Capacitas a los grandes generadores para generar ciertos procedimientos para el recupero. Después se hace, si es mucho el volumen o no, le hace la instalación, el comodato de las máquinas. Y después le brindamos el servicio de logística para hacer los retiros. Después se les entregan los certificados y el pago de los mismos si tienen valor económico. Después se hace la disposición final y se ingresa nuevamente en otro círculo donde empieza otro sistema productivo. Sí, ahí está. Bueno, básicamente de vuelta, ¿qué hacemos? Bueno, el servicio que los nombré anteriormente, capacitaciones, los de los retiros, las máquinas. Después estamos el tema de productos, comercializamos ciertos productos y entregamos materia prima. Y después, como dije, del 2017 y haciendo un paso más allá, estamos desarrollando ecoproductos. Junto con Nondule hemos hecho una sociedad que se llama Circle, que hemos desarrollado nuevos productos en base actualmente de cartón. Tenemos perchas, cestos de residuos, bancos, sillas, y bueno, y muchos, algunos exhibidores que ya clientes nos van solicitando. Hicimos un juego de Jenga para algunos clientes. Entonces, bueno, de acuerdo a la demanda que estamos teniendo de nuestros clientes, vamos desarrollando productos y sustituyendo productos o bienes de material que no son sustentables, no son amigables con el medio ambiente, digamos, para buscarle nuevas alternativas. Estoy siendo bastante rápido, así que es para que me alcance el tiempo. Bueno, ¿qué residuos recuperamos para transformar? Va a ser las siguientes filminas. Es básicamente lo que es celulosa. Ahí está, lo que es celulosa, papel, cartón, revista, diarios. Ahí, bueno, es una de las fotos de los bafardos que generamos. Y en plásticos trabajamos el polipropileno, el polietileno y el PET. Nosotros trabajamos, tenemos bueno, molinos, agrumadoras y extrusoras. Por favor. Bueno, beneficios del reciclaje industrial. La ventaja de los grandes generadores de trabajar con empresas como IRCA hace eficiencia en los espacios de planta, disposición final de los residuos cumpliendo con las legislaciones, optimización de costos de tratamiento, transparencia en las ventas de residuos a nivel corporativo, maximización de los volúmenes de subproductos que se recuperan, preservación y mejora de la imagen del cliente porque se ocupa y tiene una posición activa del medio ambiente. Se le entregan certificados que garantizan a nuestros clientes que los residuos han sido gestionados de manera responsable y con las leyes y medioambiental, y tienen un informe de responsabilidad social como parte de memoria. Sí. Bueno, reciclaje industrial en IRCA es un servicio que le permite a nuestros clientes enfocarse en su actividad principal o core business, delegando la gestión ambiental de su scrap en una empresa reconocida por su profesionalismo. Bueno, eso es una breve síntesis de IRCA.
Y ahí, bueno, estos son, a continuación, son dos casos de éxito. Cuando iniciamos nuestras actividades, muchas sucursales y supermercados no tenían este tipo de gestión, estamos hablando del 2005. Entonces, cuando les ofrecimos los servicios, encontraron una reducción de los costos en la basura, en los contenedores, porque siempre, muchas veces se tiraba directamente los materiales en los contenedores, iban en enterramiento. Estoy hablando aquí en Córdoba. En Córdoba, hasta hace un tiempo, solamente se cobraba el flete a los enterramientos, los basurales, y no se cobraba las toneladas enterradas. Recién ahora empiezan a cobrarse las toneladas, entonces es muy importante ahorrarse las toneladas y la menor cantidad de logística. Bueno, empezaron a tener los grandes generadores, empezaron a tener un resultado, una venta, un retorno. Empiezan a tener un control de los retiros, menores costos operativos. Y bueno, se enfocan muchas veces, está bueno que sea un tercero el que hace ciertos trabajos porque lo hacen de la mejor manera. Ese es en caso de los retails, que se comprobó el 15% de reducciones de costos. Por favor, el segundo caso, que acá en Córdoba tenemos un polo productivo importante de autopartistas. Lamentablemente, cada vez hay menos, pero bueno. Acá sí se notó una mayor proporción de optimización y mejora. Se disminuyeron un 30% los contenedores de basura, porque había mucho material, muchos recursos, digamos, que se podían valorizar. Empezaron a abrir ingresos económicos para las empresas. Nuestro servicio servía para cumplimentar ya las normas ISO 14.000. ¿Por qué? Bueno, acá hay muchos especialistas, pero lo que pasaba en las prácticas era que muchas empresas de primer nombre cumplían con las normas, pero ¿qué pasaba? Cuando hacían la recolección dentro de la planta, llevaban todo a un contenedor y iba todo al predio. Lo que pudimos hacer, y ya lo hacen casi todas, digamos, es que la segregación de los residuos y la disposición correcta de cada residuo. Entonces antes se decía, bueno, se cumplía la ISO 14.000 porque estaban todos los carteles de los cestos señalizados con sus respectivas bolsas, pero pasaba el personal de limpieza y tiraba todo adentro de un contenedor. Entonces estaba toda la trazabilidad hasta el final, no posterior al enterramiento. Bueno, con nuestros servicios y o el servicio de las empresas, colegas nuestras y demás, garantiza que se cumpla con el destino final y la trazabilidad final de todos los recursos que se generan en las organizaciones. A ver, ¿alguna cosita más? Bueno, para certificar nosotros Sistemas B, Empresas B, y como les comenté brevemente, tenemos en la administración y producción ciertos controles que son básicamente nosotros compramos y vendemos todo por toneladas y kilos. Y bueno, todo entra por la balanza, o sea, se compra materiales, celulosas y plásticos y las ventas. Entonces está todo cuantificado. La generación de residuos también está cuantificada. Eso fue no lo teníamos en cuenta, pero estuvo muy bueno porque Sistemas B nos pidió eso y no lo teníamos en claro. Entonces ahora desde ese entonces se empezó a cuantificar todo, cada vez que sale el camión de la basura, todos los kilos que vamos generando en la semana y los días. Bueno, también al tener todo controlado por las balanzas, generamos los informes para los proveedores. En recursos humanos hacemos, bueno, los sistemas de liquidación de haberes, la seguridad y higiene, la verdad que es algo muy bueno, lo tenemos tercerizado, nos brinda capacitaciones, actividades de prevención,
tanto de riesgo como también de mejoras, y las mediciones ambientales que también nos ayudan y nos han ayudado a certificar como empresa B. También Sistemas B nos solicitaron a evaluar el personal y estuvo muy bueno. Nos encontramos con sorpresas y por suerte buenas, porque valoraron, por más que es un trabajo que, bueno, eso es lo bueno de certificamos a Empresa B, porque nuestra actividad ha dado trabajo a gente que normalmente está fuera del sistema. Son gente que no tienen terminado el secundario y básicamente para trabajar con la capacitación necesita continuidad y respeto, básicamente, y ser constantes. Son básicamente los requerimientos, ¿no? Y bueno, entonces nos encontraron que valoraban muy bien la empresa. Nosotros les pagamos los primeros días del mes, entre el primero y el 2, y eso salió como una de las fortalezas y lo que más valoraba el personal. Bueno, y tenemos los manuales de trabajo que ya los habíamos hecho como licenciados en administración. ¿Qué más? A ver. Ah, bueno, y esta última filmina la puse para contar un poquito también de el emprendimiento y el pequeño empresario lo puse yo así, me surgió esta mañana más o menos, las piedras en el camino que tuvimos que levantar para poder sembrar. Nosotros en nuestra actividad necesitamos sí o sí el agua, la energía y financiamiento. Con respecto a la energía, bueno, vamos a empezar por el agua. El agua, nosotros, cuando hacemos nuestra planta en el Parque Industrial Ferreira, ahí cerquita, pensamos que teníamos todos los servicios y nos encontramos con que no teníamos agua, no teníamos luz y todo lo tuvimos que hacer nosotros. Imaginen una pequeña empresa y tuvo que traer una línea trifásica más de 500 metros, hacer la subestación, todos unos costos que no lo teníamos en cuenta. Pero bueno, el agua, al tener que nosotros consumimos en el reciclado de plástico, lleva mucho consumo de agua. Y como no teníamos agua, definimos ver qué tecnologías hay. Por eso también está la ODS de innovación tecnológica y demás. Entonces nos encontramos con, buscando en internet y buscando tecnologías en el exterior, encontramos con las extrusoras, estamos hablando del 2010 aproximadamente, con las extrusoras de corte a la cabeza por aire y enfriadas por aire. Normalmente el clásico es se enfría por aire, por agua, perdón, y tiene un corte de otra manera. Y bueno, conseguimos un ingeniero, una persona que ya no está, y se animó a hacerlo. Y fuimos los primeros en Córdoba en tener una extrusora de enfriado por aire y corte a la cabeza. De mediana escala, pero bueno, fuimos innovadores y eso hizo que no consumiéramos agua, básicamente. El agua que consumimos básicamente es para baños y consumo interno, pero no tenemos el desecho de agua. Eso nos ayudó también en la evaluación de Sistemas B por el consumo de agua. En cuanto a la energía, sí, tenemos toda la luminosidad y todo en LED, y bueno, coseno phi, pero es un tema que queremos mejorar. Y las fuentes de financiamiento, yo creo que necesitamos mejores fuentes de financiamiento para que los emprendedores y pequeñas empresas puedan crecer y seguir apostando a financiarse y mejorar. Sin ciertos elementos básicos, agua, energía, que nos ha costado mucho obtener, y conseguirla, que son básicos,
es muy difícil que puedan seguir creciendo y apostando pequeñas empresas. Bueno, esa es mi humilde presentación. Y bueno, he visto varias preguntas mientras hablaba, pero bueno, estaba concentrado en responder. Muchas gracias a todos. Gracias a vos, Jorge, por la presentación. Estuvo súper interesante y de hecho sí, había un montón de preguntas. Te voy haciendo un par. Preguntaron varios si trabajan solo en Córdoba o también en Santa Fe, si tienen algún convenio ya hecho. Específicamente preguntaron por la industria del vidrio en Córdoba. Y a esas te sumo, sí, tienen redes sociales como para que la gente se pueda seguir contactando y ver su trabajo. Y si el certificado que entregan, esta es una pregunta de Zoe Palmés, que pregunta si el certificado que entregan a las empresas es con el nombre de la empresa y si tiene algún respaldo gubernamental o de un tipo de organización que no sea ustedes. Bueno, me hiciste muchas preguntas juntas. Con respecto al certificado, el certificado tiene una disposición final, es un comprobante que lo que el generador generó lo recibimos nosotros, lo gestionamos nosotros. Después, junto con el certificado de las toneladas y el certificado dice que se gestionó ambientalmente correcto, también después, a fin de año, les entregamos un certificado de impacto ambiental en donde medimos básicamente la celulosa en un organismo que es el EPA de Estados Unidos, en donde mide las equivalencias de, por ejemplo, se evitaron tantas toneladas de poda de árboles, se ahorraron tantos litros de agua, tantos metros cúbicos de agua, etc. Pero no hay ningún organismo. Es más, recién acá en Córdoba están saliendo, empezando con Bio Córdoba y demás, a exigir y a que los grandes generadores comprueben que gestionan adecuadamente los residuos. Y nosotros estamos hablando de hace muchos años atrás que estamos brindando ese servicio y ese certificado. Con respecto a las zonas geográficas en donde estamos, sí, estamos en varias provincias. Por eso hemos, para escalar nuestro modelo, ponemos las máquinas en comodato y demás. Tiene que haber un volumen que se justifique, porque muchas veces estamos hablando de recursos que no tienen mucho valor. Y los costos logísticos e indirectos, impositivos y demás, suman bastante. Pero estamos en Tucumán, Chaco. Nosotros tenemos la sede en Córdoba, seguramente se dieron cuenta por mi tonada. Tenemos clientes en Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Salta. Tenemos posibilidad, no hay ningún problema para la región de Argentina. No me acuerdo otra pregunta que me habías hecho. ¿Las redes sociales? ¿Como para que puedan seguir en contacto? Las redes sociales estamos. Prefiero que envíen mi mail, porfa, si lo puedes poner en jcabrera@ircasa.com.ar, porque, bueno, en Casa de Herrero Cuchillo de Palo, las redes sociales, Instagram básicamente, no las tenemos que actualizar y bueno, ahora estamos en eso, pero están vigentes. Si envían por Instagram, no hay ningún problema. También brindarles mi celular y obviamente el mail. Ahí ya María Rosa lo copió en el chat, así que todos ahí tienen a disposición el mail y la página web. Y te hago una última, que es de Merina Kovacevic, que pregunta, ¿ustedes prestan el servicio de gestión de residuos y a la vez les pagan a las empresas por los materiales reciclables que clasifican y retiran? ¿O cómo funciona eso? Sí. Nosotros pagamos siempre y cuando el volumen se justifique y las distancias. Hay tres variables que son muy importantes. Una, la logística. Dos, el tipo de material.
y tres, el volumen, ¿no? Básicamente, como hice en mi presentación, nosotros reciclamos y transformamos lo que es celulosa y plásticos, ¿no? Polipropileno, polietileno y también de algunos plásticos de ingeniería de nuestros clientes. Por ejemplo, tenemos unos que generan acrílico, que generan PBT, que son plásticos muy específicos, y eso los transformamos nosotros. Me nombraste del vidrio. Nosotros, por ejemplo, tenemos convenios con unas cristalerías, pero el vidrio, no, lamentablemente, no tiene valor. Y nos sale más caro llevarlo a Rosario o a San Juan que lo que podemos obtener el beneficio económico. Ok, bueno, buenísimo. Muchísimas gracias también, Jorge, por la presentación y poder dedicarnos tu tiempo a contar la experiencia de tu empresa. Y bueno, los dejo con Mercedes, que va a ser el cierre. Bueno, muchas gracias. Le digo, ahí estaba viendo, perdónenme que te interrumpa, ahí vi una pregunta más, EPA, E mayúscula PA. Esa es la página. Y bueno, les agradezco muchísimo. No sé si sigo o no estoy, o me están escuchando, pero les agradezco un montón. Sí, muchas gracias por todo, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Jorge. Bueno, agradecemos a todos y todas los oradores del día. Gracias, Francisco y Cristian. Clarísimas sus exposiciones. Esperamos que hayan podido orientar a muchas pymes para empezar a implementar sistemas de gestión y si ya lo están haciendo, a certificar. Y bueno, Laura, Jorge, esperamos que sus experiencias también hayan motivado a otras pymes para empezar este recorrido. Y bueno, gracias a todos y todas las participantes por compartir sus inquietudes, por quedarse con nosotros hasta el final. Y si quedaron dudas, pueden enviarlas al mail que dejamos en el chat. Y si les gustó este módulo o les gustaron los anteriores, les pedimos que nos ayuden a difundirlo para que puedan aprovecharlo muchas más pymes y aprovechar todos los contenidos que se vienen. Les recuerdo entonces que nos volvemos a encontrar el próximo martes 17 de agosto a las 16 para lo que va a ser el segundo módulo del ciclo de capacitaciones específicas, donde vamos a estar hablando de ecodiseño en el sector textil. Así que bueno, les deseo muy buena semana a todos y todas y muchas gracias.